Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to the class. So, we are here once again and we are ready to continue. And why not mention it? We are ready to wrap it up, to go ahead and finish most of the things that we have pending. So, this is going to be class number 14. We are very, very close from the end of our lessons. Um, and for this evening, we are going to be talking about a couple of things that are going to be very relevant for you and for your development as bilinguals. All right. Um, buenas noches, bienvenidos otra vez. Estamos. Eh, en nuestra clase número 14 ¿sí? ya ¿verdad? cerca de el final de nuestro trabajo acá en la plataforma también eh, recordarles que el día de mañana será ya el día que se cierre ¿verdad? toda posibilidad de trabajar en los ejercicios así que se les hace la invitación, atenta invitación a si todavía tienen alguna duda ¿sí? podemos aprovechar ¿verdad? el hecho de que aquí tenemos a Diego para que nos ayude ¿ok? Entonces, si hay dudas, Diego nos va a estar echando la mano a solventar todas esas dudas que tengamos. Um, si no, pues Dalila dice que también está lista para mandar la copia en el grupo. Así que, uh, if you guys have any doubts, just let us know, ¿sí? Porque ahí tenemos a Diego y a Dalila, están activados ya. Temprano estoy hablando con ellos. Um, ya le vamos a mandar también, ¿verdad? Su correspondiente eh, chompipollo para que puedan dar la copia. Ok, just kidding. Bueno. Uh, de verdad, si tienen alguna duda, ya sea ahorita o mañana, por favor, hagan todo lo posible, ¿verdad?, de um, encontrar todos esos, esos problemitas y pues los solventamos, solventamos mañana antes que se termine, ¿verdad?, el tiempo disponible para trabajar en la plataforma misma. Eh, Marvin, tell me. Mire, eh, teacher, eh lo de la plataforma hasta ahora medianoche me dijeron que iba a estar abierto, o hasta mañana. Mañana, según el mensaje de temprano, es Wednesday, o sea, mañana. Ah, es que la chica me dijo que, ha, que hasta ahora. Let me check. Déjeme ver. El mensaje dice ya yeah, miércoles 27. Sería hasta mañana. Sí, hasta mañana, miércoles 27. Quizá no. hubo algún, quizás se confundió. Se adelantó un día. Oh, okay, okay. Es, ajá, ese era Avenger, viajó en el tiempo. No, okay. Bueno, igual. Um, entonces, si tienen alguna duda, ¿verdad? Por favor, no se vayan a quedar con eso. Mañana eh, tenemos ya que haber terminado todo, tener todo listo. Bueno, so that's it. That's what we have for um, to the, tonight and for tomorrow. I hope you guys are ready for Thursday. Remember, ustedes eligieron, verdad? Sufrir. Ustedes eligieron eh, eh, pues lo del vocabulario. Así que espero también que ya más o menos tengamos idea de cómo vamos a ir um, trabajando eso. Um, before we get to that. There is always a question that I like to ask at the beginning of the class. Tonight, I'm going to be asking two questions. So, it's going to be two rounds of questions. See, ¿Sí? dos rondas de preguntas. The first one is going to be very simple. We have already practiced this. It's algo que ya conocemos, ya más o menos sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo voy a hacer rápido antes que se nos vaya a llenar, ¿verdad? También. Um, we're going to start in the order that I have you guys here connected. And um, the first one is going to be Diego. So, tell me, Diego, how are you doing tonight? Uh, please, es que tengo un poquito mal a la señal y creo oh. que se oye como entre cortado. How, how are you doing tonight, Diego? Okay. Yo creo que estoy dormido. <laughs> <laughs> It looks like kind of. <laughs> okay, good evening uh, everyone. And I want to sleep. <laughs> I think we all do. Miren, Karin dice a unido hoy. <laughs> I need I need drink a cup of coffee or chocolate. <laughs> Here you go. Have one. <laughs> okay, but yeah, I think we all need that. I think we all need that. Ya estamos cerca. Sí, ya el fin de semana, el viernes, mire, va a salir tarde si quiere. Vaya a comer pupusas. No problem at all. Pero ahorita todavía aguantemos. Solo nos faltan tres días más. Bueno, dos más, dos más, hoy dos más. Okay. Um, so you want to sleep. That means that you're tired. <laughs> All right. How about Hector? Tell me Hector, how are you doing? Okay. Um, my day is my day. My day is uh, very occupied. Uh, okay. One meeting in San Diego. With uh, pastors um, uh, for preparatory work in the church. In a very, very hot. Yeah, very I can, I can, imagine. As I can imagine. I uh, now have the. Uh, I uh, tengo vamos a ver. Tengo bastante sueño. <laughs> bueno, es, qué triste que hoy que yo no tengo sueño, todos ustedes vienen con sueño. Miren, hoy yo venía ahí con toda la energía. Pero bueno, igual, ya, ya, vamos, ya nos vamos a poner a hacer y aquí. Ay, que nos bajen el video, no importa. Es que Adriana, una, Adriana, una pone, Adriana pone la primera canción, dice. No, just kidding. Uh, Graciela, ¿Are you there or are you not there? Pues ya rato estoy esperando que no la veo. Oh, yeah, there you are. <laughs> So, oh, enjoy. enjoy, enjoy, no problem. Tell me, Graciela, how are you doing? I am eat, eating in this moment, teacher. Okay, very good. Enjoy, enjoy, no but problem. I have, I have uh, hungry so much. It's okay, no problem. I understand. see ¿Sí? nunca les voy a criticar por eso. No problem. All right. um Adriana, tell me, how are you doing? ¿O no se vaya a quejar. <laughs> good evening good evening uh, i am fine but tired tired as well okay yeah, yeah that's that's normal you know uh, it, it's okay now um how about you beatrice how are you doing Sorry, beatrice um dalila beatrice how are you doing Creo que Dalila sí nos está, está teniendo problemitas con las señales. Hace ratito se nos salió un momento. Así que, uh, yeah, we're going to move to the next one. Brian, what about you, Brian? How are you doing tonight? How are you? Um, eh, mm -hmm. Okay. I wake up early. Eh, I take a shower eh, uh, later. I drive to my work. Eh, also, I eat my breakfast. Later, I, I take a nap in my car. Como se dice antes, se me olvida. Before. Before, go to start my work. Eh eh quiero ver. Permitame. Later, I I work every morning. In middle day, I eat my lunch. In in the afternoon, I I watch the Instagram or or Facebook. Uh, in the night, I, I received my class of university at mm -hmm. 5 p.m. Uh, and 7 p.m. Uh, now you're here with Corporativo. <laughs> exactly. <laughs> yeah, okay. Me it's okay, no problem. Okay, very good. How about Marvin? How are you doing, Marvin? Uh, a little sick sick oh really yes uh, i have a headache oh that's sad yeah hopefully you feel better yeah drink drink some water drink lots of water i think that that can help all right hopefully you get better soon thank you for sharing that marvin okay. um karen sanchez how are you doing Hi everybody, um, I am trying uh, to sleep uh, my son in his oh, class. Okay, <laughs> very good. Very, very good. Bueno, a ver, um, How about Jocelyn, Jocelyn Vasquez, how are you doing? Hi teacher. Hey I'm a little tired and I stress. Uh, yesterday my head hurts oh my god that's sad hopefully after we finish the classes you will have some time to rest a little bit more and then you're not going to have as many issues with your head with your head so yeah hopefully um, you're going to be feeling a lot better soon all right um, how about in the case of Evelyn, Evelyn Beatriz, how are you feeling? How are you doing? Good evening. Good evening. Very, very tired. I'm um, cooking. I uh, I before cooking. Okay, so you were cooking before the class, and that's why you were tired. Nice. Um, how about Walter? How are you doing, Walter? Nerviosa, Ay, callate, callate, callate. No se preocupen, no, no, ya Adriana. <laughs> okay, Walter, how are you doing? Uh, um, uh, Como diría algo para decir algo cansado. Um, Walter, a little tired. A little tired. A little tired. A little tired. Um, eh, somos trabajo work. Yeah. Sí. Um, pero dispuesto a estar en la clase. Muy bien, sí, porque hoy todos me salieron con que están cansados. Todos, casi todos me dijeron que están cansados. Cansados de mí, de estar como dice mi hermana. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo un par de palabras que estaba enviando durante. Iban ustedes, ¿verdad? Algunos diciendo algunas de sus explicaciones de sus días o de cómo se sentían. La primera, busy, sí. Um, a ver, cuando decimos occupied, when some something is occupied, sí. En el caso específico de utilizar esa palabra, que es cierto en inglés existe, pero esa se utiliza más bien cuando hablamos de un lugar o una, un asiento, sí. Um, en asientos principalmente decimos taken cuando es... Oh, perdón, Dalila. Ahorita tenemos buena señal. How are you doing? Sí, porque no tenía buenas Y very tired, hungry, and sleepy. Ok, so tired, hungry, and sleepy. Ese sería el título de mi autobiografía. No, nah, nah, tampoco. Ok, um, so, entonces, cuando decimos occupied, sería para un lugar como una casa, un apartamento. Es un lugar que está occupied. También podemos utilizar la palabra occupied. Cuando se habla acerca de la ocupación, o sea, cuando hablamos acerca de la invasión que puede tomar lugar de un grupo o de un país a otro, eso se llama occupation. Sí, a eso le llamamos en inglés a una occupation. Pero eh, cuando hablamos acerca de la, el sentido que estamos nosotros ocupados, que hemos estado de arriba para abajo, ahí utilizamos la palabra busy que es la primera que mandé, ¿sí? Busy. Entonces no decimos occupied en ese sentido, ¿verdad? Para hablar de que estuvimos ocupados, sino que decimos busy. Ahora, um, eh, escuché, parece que de very o algo así, para hablar acerca que de toda la mañana, ¿sí? En el caso de uno de ustedes que estaba diciendo toda la mañana. Siempre que ustedes quieran referirse a algo como la... El completo de esto, o sea, algo que han hecho ustedes durante todo este tiempo o que quieren, por decir así, eh, consumir todo eso. En el caso, eh, digamos, que van a Subway, ¿sí? Y les preguntan en Subway si quieren el de 12 o el pan completo. 12 centímetros, el pan completo. Ahí sería the whole bread, ¿sí? O sea, lo quiero todo, ¿verdad? Um, si yo voy a decir que hice algo durante toda la mañana, yo puedo decir I was working the whole morning, o sea, toda la mañana. Um, I was uh, busy the whole day. Significa estuve ocupado todo el día. sí, the whole day. Entonces utilizo the whole para hablar acerca de situaciones que son completas, o sea todo el rato, todo lo que um, lo que yo estoy describiendo. Entonces para eso utilizaría eh, o oh, perdón utilizaríamos the whole. Muy bien. Um, la siguiente sería. Let me take a look. It's Um, noon, ese se usa para hablar acerca del mediodía. Siempre que decimos algo que sucedió al mediodía, nosotros decimos noon. Something that happened después del mediodía, desde ahí es donde inicia, ¿verdad? Ya a hablar acerca del after noon. ¿sí? So, noon is the one that we're going to identify as mediodía. Noon. Y luego el otro es hablar un ejemplo bien específico. Um, no me acuerdo exactamente cómo fue que dijimos Karen en ese caso, pero cuando hablamos acerca de dormir o de hacer que alguien se vaya a dormir, por lo general decimos así, ¿verdad? Put to bed. Sí, we're going to put someone to bed. Um, si hablamos de, por decir algo, en Estados Unidos es muy común que las personas tengan que ir a dejar a los niños a la parada del bus. Eh, dicen, put them to school. Put the kids to school, sí, ponerlos uh, a la escuela, aunque en realidad lo quisieron hicieron es solo llevarlos a que los recoja el bus. Pero bueno, put to bed, put to school. Ok, les dije que tenía dos preguntas para ustedes esta noche. La segunda es acerca de algo distinto. Ya días no les hago de hecho preguntas así. Tonight I want to know something specific from you guys. Um, creo que algunos no se han conectado porque han de estar durmiendo porque estaba lloviendo por aquella zona aquí está fresquito, llovió hace rato pero llovió así como, como deprimente saben que estuve, estuve a punto de deprimirme en la tarde porque esas lluvias así como que hay uno queriendo que llueva con ganas y solo como que no quieren las, las, las nubecitas así casi como está Graciela así como que por la gracia de Dios nomás, entonces um, eso pasó aquí eso me puso a pensar en otros lugares, otros países. So tonight the question or the other question is going to be. La pregunta va a ser larga, su respuesta puede ser corta, pero la pregunta se las voy a repetir a todos y tratemos de ir ¿verdad? obteniendo al, al menos una palabrita de esta pregunta. Sí, se las voy a decir en inglés primero, porque sí es bastante larga, pero después les explico qué significa. So the question is the following. If if you had the chance to move Or to go to another country just because of the weather, what country would it be? ¿Qué entendemos de la pregunta? Voy a decirlo una vez más. If you could go to another country just because of the weather, what country would it be? Sí. Solo logré entender que si tuviera que ir a otra ciudad o mudarme de la ciudad donde estoy a otra ciudad, pero de ahí para allá me perdí. La razón de por qué es que Solo... me tenía que mudar. Okay. Si tuvieses Ajá. que irte, aquí no era ciudad, si recordemos ciudad se dice city, um, county, okay. county es una que se, ref... ah. se, se parece a la que yo dije, pero yo dije country. Country es país, ah, oh, county es okay. condado o región. Ajá, uh -huh. so country, okay. país. So if you, si tú had to move or to go, oh, perdón, Marvin, Marvin. Tell me, Marvin. Eh, como que si, si yo me fuera a otro país por. Yo entendí como que si fuera por el, por el, clima. el clima. perfecto. Uh -huh. okay. uh -huh. ¿A dónde me, me gustaría ir? Exactamente. Esa voy es decir. la pregunta. Esa es la pregunta. No, eso es. Sí. If you, ahorita se los voy a mandar ya para que si lo quieren tener, ¿verdad? If you had to go, had to go to another country, just because of the weather, just because of the weather, what country would it be? What country would it be? De hecho, esto se relaciona bastante con lo que estábamos hablando anoche también, el hecho de las diferentes estaciones del año y pues con lo mismo que les digo de hoy, que sé que a ustedes les ha estado lloviendo un montón allá en la zona central mayormente y aquí solo como que si no pagamos el recibo. Bueno, so, if you had to go to another country just because of the weather, what country would it be? Esta pregunta se puede hacer solo colocando because of the weather, no es necesario el colocar el just. Por el motivo que coloco just ahí es porque eso lo que hace es que um, canaliza el detalle, ¿verdad? Que el motivo principal o el motivo por el cual ustedes irían sería solo por el clima. O sea, eso significa solo por el clima, ¿sí? Si tuvieses que ir a otro país solo por el clima, ¿a qué país irías? What country would it be? So, Malvado. sorry. I'm going to start with Diego. If you had to go to another country just because of the weather what country would it be? ¿A qué país nos iríamos Diego? Está difícil. Sí, porque le puse ese condicionante, que solo por el clima. So you're just thinking about the weather, so what country would it be? I will um... I will move to Inglaterra, England. Okay, uh -huh. sorry. La explicación la podemos hacer en español si queremos ya después, ¿verdad? Eso, perfecto. Eso quiere, me gustaría que todos lo practicamos y lo digamos de esa forma. Sí. I will go or move. Cualquiera de esas dos pueden usar. To y luego el país. Entonces, vamos a usar esta frase. Ahí se las voy a dejar en el chat. I will go or move to y luego el país. Um, so, ¿por qué nos diríamos para allá? Eh, una porque, o sea, es uno de mis sueños. Mm -hmm. este, viajar a Okay. Yeah, some people describe England's uh, climate or weather as dull, como aburrido. Algunos lo describen de esa forma, but I mean, I think cloudy weather is amazing. I I think it's my opinion. So, yeah, I would also like to visit England because of the weather. So, good option. Very, very good option. Okay. All right. So I'm gonna send the, the the name also of the country just so we have it recorded, England. That will be the first one. Hector, how about you? If you had to go to another country just because of the weather, what country would it be? I will go Honduras. Oh okay. I, I, I am I am Honduran. Oh, really? <laughs> Bueno, ya mis hijos han crecido y es un lugar donde me gustaría eh, llegar, porque tengo 28 años de vivir en El Salvador y me gustaría entonces, de alguna manera, uh, es como esos sueños, creo que ya, de, uh, um, sí, después de tanto tiempo estar fuera, como querer regresar a su país, Ajá. ¿verdad? Okay. Entonces, es una razón, pero. Y el otro país realmente sería Costa Rica, porque. Eh, por lo que me hablan del clima eh, es un país bastante eh, que protege su fauna protege entonces eh, me gusta la eh, la campiña okay so costa rica will be another option very good so honduras or costa rica nice graciela how about you graciela where would you go en mi caso, teacher, I don't know very well about the weather of other countries, but um, I visit to Guatemala uh -huh. and I like the weather. Okay, so one of the countries you would like to visit would be Guatemala. ¿Alguna vez han ido a la parte de, eh, norponiente, no como es nororiente de Guatemala? No, ¿alguna vez han ido a la Unión? ¿No? ¿Han ido a la Unión? Sí, sí es exactamente lo mismo. Yo no entiendo cómo sucede eso. O sea, está justo al lado de Metapán. Metapán es fresco, es, 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 es muy, o sea, uh, no sé, arbolado y todo. O sea, y, y, y justo al lado está la zona oriente de Guatemala y es casi como un desierto. O sea, les juro que no entiendo cómo es que los países funcionan así porque igual, o sea, es casi, casi como si estamos en en la unión. O sea, yo porque tengo familiares de ese lado, he visitado un par de veces esa, esa, esa región y sí, ya, otras zonas, o sea, al norte, por ejemplo, I had the chance to go to... I forgot the name, but it's... Chela? it's... Hola. Chela. Chela. No, I have never been to Chela. It was something up, like in a very... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Forgot the name. Let me search it up for a bit. A ver. Um... The Mala Rivers. No. No, no, no. I forgot the name. No, Chela fue lo que mencionó. Oh, Semuc Champé. That's the thing. Semuc Champei. Semuk. Yeah, I, I went to Semuc. Mm -hmm. And that was just so cool. Like, it was all... Like, foresty and... Yeah, it was, it was amazing. It wasn't really cool, though, in the terms of, like, the, the temperature. No era tan, 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 tan templado o tan fresco, pero se sentía bastante agradable. En cambio, ahí en la sección donde yo voy, que es en Zacapa, es el segundo tercer departamento de Guatemala, es horrible el calor, casi como si estamos aquí en San Miguel o allá en la Unión. Basically the same. Pero bueno, Guatemala. Um, Adriana... If you have a chance to go to another country just because of the weather, where would you go? I would to go to Guatemala or mm -hmm. Switzerland. Mm -hmm. Switzerland? Sí. Yes. I would. I would like to go to Guatemala. I would like to go to Guatemala. I would like to go to Suiza es otro sueño de los que tengo ya pude ir a, a Europa, pero no a Suiza. Sí. Ok. Me, me salió la primera, me sorprendí ahorita porque me salió la primera escribir Suiza. Es un país complicadísimo a veces de, 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 de escribir. So ya, yeah, I got it right, Switzerland. Actually, you know, that's the dream country of my girlfriend. She is so much for it. Like um, when If or when we get married, she would like to have our honeymoon. I mean, or I, we would like to have our honeymoon in Europe. And one of the destinations is going to be Switzerland because um, the landscape is just gorgeous. Like, yeah, Switzerland and uh, Belgium are two of the countries in Europe that are just amazing. So, yeah, Switzerland, pretty cool, pretty cool option. Dalila, how about you? If you have the chance to go or to move, to another country just because of the weather. What country would it be? I work. Well, Canada. Canada. Anda. Okay. Uh, ¿Por qué? Eh, for snow. Perdón. Well, no, for. Oh, because of the snow. Because of the snow. Yeah, yeah. Si, de hecho, bueno, esa es una de mis misiones en la vida, vivir en Canadá. No, honestly, that will be a, a place that I would like to not go but move. So yeah, Canada is a really good option, and uh, there are many things about the country that they say it's it's really really cool. All right, and what about you, Brian? If you had the chance to go or to move to another country just because of the weather, what country would it be? Okay. I moved to Canada. Okay, Canada uh, once again. Eh, nunca he experimentado lo, los climas extremos, pero este, siento que me llama demasiado la atención y la verdad sí me gustaría experimentarlo. No sé, Allá. tal vez. Tal vamos, vez aguante. En, vamos a empezar con una cosa así sencilla. ¿Ha sido el pital? Eh, sí. ¿En qué fechas? Más o menos. Digamos que, digamos que la, la vez que me salté la barda fue una vez que fuimos a finales de noviembre mm -hmm. y diciembre. Fue una ocasión que incluso hubo una publicación donde el, el clima estaba menos. Dos. Menos no. no. Ajá. Menos Entonces. Dos. Eh, las gotitas de, de, de sereno que agarraban las hojas literalmente estaban congeladas en escarcha yo, yo yo soy bien bien fanático de, de las sudaderas eh, caterpila esas son uh -huh. unas unas cosas maravillosas para el frío uh -huh. pero neta eso se sentía como que si no estaba así sin sin ropa y con un con un hielito penetrante ah pues te va a costar entonces <laughs> No, pero en mi caso es genial. O sea, a mí me gusta la a mí también o sea, Entonces yo me imagino, eso no ha de ser ni la porción de lo que de verdad es un clima extremo. No, it's not. Not even close. <laughs> ni de cerca. <laughs> sí, yo, en mi caso, yo viví en el estado de Minnesota. Este está justo al lado de Canadá. O sea, es el último estado al norte. Después de Minnesota es Canadá lo que queda. Ah, seis meses completos en los cuales, O sea, me recuerdo todavía. Yo cuando llegué... Eh, soy fanático de usar la bicicleta. Conseguí una bici. Yo iba al trabajo en bicicleta. La escuela donde trabajaba me quedaba como a unos 10 minutos en bici. Entonces me iba en la bicicleta. Recuerdo el primer día. Yo me emocioné tanto cuando salí de la casa y vi que sobre el basurero estaba toda la escarcha. En el camino a la escuela. O sea, se veía que todo el césped tenía esas cositas blanquitas encima. O sea, se veía tan, tan bonito, ¿verdad? Lo gracioso es que como a los cuatro minutos de estar en el recorrido hacia la escuela, ya no sentía las manos. O sea, era como que, ¿qué pasó con mis manos? Ya no podía frenar, no, no sentía para nada las manos. Um, llegué a la escuela como en 25 minutos de los 10 que por lo general me tomaba. Ese día me tardé 25 por lo horrible que era. O sea, el que no sentía las manos, no sentía los pies. Um, me regalaron, ese mismo día me regalaron guantes, eh, la encargada que yo tenía me dijo que no me fuera en bicicleta, que ella me iba a llevar, que supuestamente el siguiente día iba a estar un poco más eh, manejable la situación, que me fuese en el bus y en la tarde me regresara en la escuela, perdón, en la bicicleta, entonces y así pasó, pero, o sea, el punto es que con el tiempo, eh, fui el único de todos, supuestamente, que se acostumbró a la situación del frío. A mí sí me gusta un montón. Yo recuerdo que pues mi sueño era ir al Pital desde que estaba bastante cipote. Yo decía, verdad, que quería ir al Pital, quiero ir al Pital, quiero ir al Pital, y pues no se dio la oportunidad. Um, al menos no antes que eso sucediera. Yo tuve el chance de ir el año pasado, y pues fui más o menos en esas fechas, o sea, en las fechas frías, y o sea no estoy bragging o sea solo les estoy contando verdad no es que me lo esté picando sino solo contándoles lo que yo experimenté era mi sueño porque yo quería sentir el frío del pital según mi punto de vista cuando llegué yo iba en short y todos mis amigos me dijeron va a yo, yo creo que sí entonces y sí andaba en short y en camiseta en el Pital. O sea que el hecho de vivir allá básicamente arruinó mi sueño de sentir el frío del Pital, porque el frío del Pital no era frío comparado con el frío de, de Minnesota. Hay personas que dicen a veces, ah, que en California hace frío. Para mí, juro que la vez que mi familia me llevó en la temporada así de, um, de, de tiempo frío en Minnesota hacia California, yo sentí que estaba en verano. Toda la gente andaba con, con abrigos y yo hasta sentía que sudaba, o sea, porque... Um, el frío que hace en ese estado es súper, 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 súper um, frío. O sea, había días que amanecíamos a menos 25, menos 30, y, o sea, para mí no era raro ya, ya en ese entonces ya me había acostumbrado, pero, ajá, obviamente muchas personas dicen que el frío en Nueva York es peor porque el detalle es que es mucho más seco, o sea, como casi todos son edificios. Um, no hay como cosas naturales que absorban, ¿verdad? Un poco de calor o, el, o, o la situación del frío. En cambio, en Minnesota hay un montón de árboles por todos lados y las casas son pequeñas y todo. Entonces, el frío es como que se mueve uh, un poco más que, que en Nueva York. Pero, um, sí, si van a ir a Canadá, ustedes dos, prepárense. <laughs> Vayan al hospital, todo... quédense unos tres días allá. <laughs> no, yo, yo tengo una una experiencia. Uh -huh. con eso del frío y ahí fue donde más o menos me, me di cuenta que, que, que pueda hacer eh, no sé si ha escuchado mencionar los planes de renderos ya yeah, yeah. eh, la cosa está que eh, mi abuela tenía bueno tiene una una finca en la cual es en la temporada de noviembre diciembre siempre cortábamos café casualmente en la, esa finca está, está en las alturas y hay como un tipo río que va descendiendo. Entonces... Eh, ahí nosotros aprendimos con, con, con mis primos... A bañarnos a las plenas cinco y media de la, de la mañana. O sea, un frío en esa temporada. Y los planes es bastante helado. No, no es un, un clima... Este... Caliente. Árido. Sino, uh -huh. es, es un clima bastante fuerte. Casi todo la, la, el tiempo de la temporada del año. Entonces... okay yeah that's one of the things that i would like to do now the hard part for me is to convince my girlfriend that she can do it because we both want to move to canada but she's like i don't want to because it's too cold but still um, hopefully one day we can we can try it all right marvin moving on marvin uh, what about you what is the country you would like to visit if you ever had the chance to go to another country just because of the weather I will go to the Toscana because Ooh. Italy is beautiful country uh, because the weather is cool. Mm -hmm. Very nice. Yeah, the Toscana. I have a friend from Italy and uh, I was actually sharing this information with other group before. Um, the fact that Italy is supposed to be a really good country in terms of like weather because it is in the mediterranean sea therefore it's cool but it's not hot like it doesn't get to a point where it's like really hot however there are some things that people recommend you not to do if you ever go to italy and they say that do not stay in rome if you go to italy go and visit rome that's cool but do not stay in rome si no sé adriana dónde visitó pero Eh, dicen, verdad, no es cosa que yo he, haya experimentado, que en Italia es bonito visitar Roma, pero no es recomendable quedarse quedarse en Roma porque dicen que apesta bastante. I don't know. Did you have the chance to go to Italy, Adriana? Eh, sí, estuve en Roma un par de días, pero eh, bueno, mi sueño era ir a Italia y um, no estaba en, en, en época de invierno, pero ese día llovió, pero no, no apestaba mucho. No apestaba. Ah, oh, okay. No. Es normal. Me dijeron, o sea, una amiga italiana me dijo, ¿verdad? Que ella, o sea, que me invitaba a la parte donde yo vivía, que es allá el al norte de Italia, donde, donde queda la mayor parte como de, ya cerca de Austria. Ella habla alemán, inglés y, e italiano, o sea, porque pues ahí queda cerquita, ¿verdad? Ya la, los, las comunidades alemanas. Y decía eso, que Roma no es tan recomendable porque supuestamente apesta bastante, porque las alcantarillas están bien superficiales. Entonces, y eso hace que, que se pueda sentir el olor. So, yeah, that's just no. something she shared. Mentira. Pero no es tanto, teacher. Ah, ok. Pesta más mi ex, ok. No. Sí, claro que sí. Ok. Karen Sánchez. What about you? Venga, si no se verme, Ya Dalila ya estaba aquí cayendo. Ok. Karen Sánchez. Uh, what about you? Where would you go if you had a chance to go to another country just because of the weather? I will go Canada. OK, very good. Do you have any any province in specific that you would like to visit in Canada? Mm, no. No? For German, no. Mm -mm. OK. Yeah, that's a, another of my dreams, honestly. Like uh, since I was like six, six, 16 or 17, I just started to look uh, on information on how to or where or how to move to Canada. And since then I kind of fell in love with the province of Alberta. So I have like pretty clear where I want to go. And I would like to go to Alberta. How about Jocelyn? Jocelyn Vasquez. What will be your country? If you ever had the chance to go to another country just for the weather, where would you go? Okay. Um I would like to visit, but not to live. Uh -huh. eh, Suiza, España, Estados Unidos. Y, y todo el tour. Um, Por las películas he visto qué bonito Irlanda. Ya, yeah, nadie lo había mencionado. Así Entonces, que sí me llama la atención. Okay, so Switzerland, sí. Spain, USA, and Ireland. Sí. Okay, muy bien. Yeah, Ireland. They say Ireland is one of the most beautiful countries in terms of like landscapes. They say like Switzerland and Ireland are like kind of compare uh, in the same league when it comes to talking about landscapes. But Evelyn. How about you? Where would you like to go if you had the chance to go or move to another country, um, just because of the weather? I will go more to United States, be summer. Okay, summer. United States in the summertime. Mm -hmm. Muy bien, Eso es deseo de bastante específico, verdad? De Estados Unidos, pero en verano, sí, no en invierno, porque El frío es más complicado. Very good. How about you, Wendy? Where would you like to go or move to if you ever had a chance to do it, um, just because of the weather? Oh well, in my case, I would like to move to Mexico due to weather is like El Salvador. Uh, besides that, weather let me wear different kind of clothes. The most important for me is the um, Mexican food because I love I love them okay so it. mexico will be your perfect option very nice because the weather is similar to el salvador she mentions nice nice to know that how about juan juan romero uh, what will be your country of preference if you ever had the chance to move or to go visit a country just because of the weather i will go go suecia and colombia okay so it will be sweden Sweden and Colombia. Nice and why ¿Por qué sería eso? Because my aunt lives there and then send me photos mm -hmm. with beautiful landscapes. Okay, very nice. so good, very good options. Sweden and Colombia. Um, how about Carla? Where would you go or move to if you ever had a chance? To go to a different country, but just because of the weather. Hello there. Hello there. I would Peru. Uh, I would not like more. Y Francia, me gustaría visitarlo porque me gusta la forma de vestirse que ellos tienen. Aparte que he leído sobre el clima, no sé, Adriana, me confirma, ¿verdad? Usted, <laughs> porque la el clima me, parece, ajá, me parece muy bonito. Eh, y Perú me gustaría, porque me parece como muy interesante el, el ir a Machu Picchu. Machu Picchu, yeah. Machu Picchu. Adriana, ¿confirma o no confirma? Y yes, <laughs> Confirmo. confirmo. <ríe> Elegancia. Okay, La de Francia, La de Francia. Ay, nivel. All right, very good. Kenny Bell. Uh, Walter Bonilla, how about you, Walter? Where would you go? Good evening. Um, I will go to move uh, to country, uh, Pierce, United States, and Islam, Hawaii, or oh, Hawaii Islam. Yeah, however, Hawaii uh, is part of the US, but anyway, uh-huh. Okay. Um to county uh, um Greece, Greece. Creo que mm, okay. Uh, um más que todo en la zona de Grecia, la que está cerca del, del mar. Ok, Okay, donde es más barato que ir al Tunco. De no, no, sé si han me visto, no sé si han visto eso, no, de veras. Supuestamente es más barato rentar, rentar un hotel, o sea, un, una casa chida, chida en Grecia, que rentar en el tunco, más que todo en Airbnb. No, pero si el tunco, en el tunco todo sale caro. Sí, dicen que aquí, o sea, en, en toda la zona eh, de, la, ¿Sí? de, la, de, la, de la costa de El Salvador son carísimos los Air Airbnbs, y en Grecia, o sea, son un montón más baratos, supuestamente. No me crean a mí, créanle a Diego. Diego dice que sí. Aquí un, <laughs> un, un chotito de 5 milímetros de tequila, ¡pum! 5 dólares. Ey, eh, ¿eh? no hablemos de eso aquí. <risa> <risa> no, después de la clase nos quedamos. <laughs> Okay. How about Cecilia? How about you, Cecilia? Where would you go if you had the chance to go or to move to another country just because of the weather? I never visited a country. My dream is to lie in three countries. Okay. Greece, luisa Holland. Ok, Grease. Only, only dream. No, who, who, who knows? Quién sabe, en algún momento puede pasar. Miren, yo tenía una amiga que ni se imaginaba que en algún momento iba a conocer Qatar y ahorita tiene que vivir dos años allá. Así que, ajá, allá anda toda Muy amarrada, toda amarrada anda, pero allá anda la pobre. <laughs> soy ya, yeah, Grease, uh, Switzerland. Switzerland, se han estado aprovechando solo porque les dije que me salió bien todos quieren irse a Grecia ahora. Ah, ¿Cómo es a Grecia a Suiza? Santorini. and uh, you said Holanda, ¿verdad? Holanda yes. es Netherlands. The Netherlands. Muy bien. Aquí entonces tenemos una pequeña práctica también, miren, de países, cómo se escriben algunos, cómo se dicen. Sweden sería el que era para uh, Suecia, Colombia pues es igual, solo se pronuncia un poco distinto. France, Perú, um, Hawaii, it has a double I at the end, Greece for Grecia, uh, Switzerland para Suiza, and Netherlands. Um, hay una cosa importante, esto solamente se lo voy a contar para que ya lo conozcan, ¿verdad? Te pones ese detalle y por si en algún momento le salen alguna trivia, ya lo van, a, lo van a saber. Holanda, el hecho de que nosotros en español decimos Holanda es un error, ¿sí? Supuestamente que tomó lugar hace mucho tiempo, um, debido a que es casi como si El Salvador, aquí alrededor, ¿verdad? Eh, en algún punto, hubiese sido conocido como la libertad. O sea, el, el decir que, o sea, aquí hay alrededor de tres puertos, creo. Creo que son el Triunfo, el de la Unión, que no recuerdo si, específicamente si tiene un nombre um, distinto al puerto de la Unión, y pues el de la Libertad y el de Cajutla. Entonces son cuatro. Um, en Holanda, o en Países Bajos principalmente, se supone que pasa lo mismo, ¿sí? Había un montón de puertos, o hay un montón de puertos. Pero en los días de los, los piratas y que era muy común, ¿verdad? El. el, el navegar a través de barcos, era como uno de los medios principales para transportarse o transportar bienes en Europa y el mundo, pues muchos de los, de los marinos, cuando paraban en otros países, principalmente en España, que es de donde viene esto, um, se referían a que iban hacia Holland, sí, Holland, el, el puerto de Holland, entonces el puerto Holanda. De ahí en más es que los españoles empezaron a decir Holanda, Holanda, Holanda. Y se fue quedando eso. Entonces, el país, um, Holanda, de hecho, solamente se llama así en español. O sea, en el resto de idiomas se llama Netherlands, que significa Países Bajos, o pues cualquier verdad variable que pueda existir acerca de este nombre. O sea, que el país en sí se llama Países Bajos, no necesariamente se llama Holanda. Holanda solo es uno. De los puertos o una de las diferentes comunidades. Entonces, como les digo, es como que nosotros en algún momento el puerto de la libertad hubiese sido famoso y en el mundo hubiesen personas que nos llamaran la libertad, cuando en realidad el país se llama El Salvador. Entonces, ah, un dato importante, ¿verdad? Acerca de, de Holanda. Eh, Walter, ¿iba a compartir? Sí, este, justamente sobre eso hace un par de años, uh -huh. quizás unos 5 o 6 años, hubo una consulta pública para ratificar eso en donde todos preferían o sea los neerlandeses quería propiamente dicho ahí hey, este, preferían que se les llamara en español como Países Bajos sino Países como bajos, Holanda sino Holanda porque uh -huh. es ofensivo parece es como que a mí me dijeran ahí todo el tiempo a, 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 en lugar de, de, de salvadoreño me dijeran liberteño o algo así como cuando se encuentra un asiático y dice, ah, Es chino y son ah, coreanos yeah. japoneses uh -huh. se ofenden entonces sí, es, es, es bastante cierto, hace poco, creo que hace como cuatro años se hizo um, esa solicitud de parte del país, de Países Bajos, um, para que ya se, ya, de hecho, de hecho, la forma correcta de referirse de acuerdo con ellos sería reino de los Países Bajos, porque es uno de los que aún sigue siendo, ¿verdad?, parte de um, monarquía, entonces, un dato ahí geográfico, ¿verdad?, para, para tomar en cuenta. Así que if you guys want to go there, please remember you have to refer to them as Netherlands, not as Holland, ¿sí? Netherlands and not Holland. Muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a tomar un momento aquí para poder más o menos cubrir parte de lo que sería la temática de hoy, ya que nos tomamos un buen rato, ¿verdad?, conversando. Um, tomorrow we're going to have to finish it all. We're going to have time to um, to finish everything. Ahora Solo recordarles una vez más, ya que nos estamos acercando igual también al final de la clase, eh, si tenemos dudas, por favor, para mañana, traer cualquier cosa, ¿verdad? Que necesiten ustedes terminar de resolver, porque mañana sería el último día entonces que la plataforma esté activa. Nosotros vamos a tener que seguir estando activos hasta el jueves, um, pero la plataforma es hasta mañana. Ok, so here we have um, some simple person questions with... Uh, or making use of the sports, yeah, simple person questions or WH questions referring to sports. And remember that we use the double H words at the beginning of the question. Siempre que hacemos preguntas con double H or con WH, esa palabra se va a colocar al principio, sí, de todas las preguntas. What is sports do you uh, do you play? What is sports do you play? This means qué deportes juegas, sí. What sports do you play? Um, the answer is always obviously going to depend on what you do. If, for example, I were to ask um, someone like um, Graciela, "What sports do you play? Do you play any sports, Graciela?" Uh, I don't play okay. any sports. So, that is another option. You see, that is another option for an answer. So, if you don't play any sports, you can say something like that I don't play any sports. If you, for example, played baseball, you can say I play baseball. So, when we have double H questions, siempre es una cosa importante de tomar en cuenta. Cuando uh, tenemos preguntas de estas así del WIH, Um, la respuesta va a depender de nuestra experiencia, de nuestra perspectiva o de las cosas, ¿verdad? Que, que hacemos. So what sports do you play? Is going to be understood as the things that you practice. Now, when we go with who, who do you play baseball with? Who do you play baseball with? Siempre que alineamos who y with al final se refiere a con quién, sí. Solo que el detalle será que who estará al principio de la pregunta y with va a estar al final. Pero siempre, 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 cuando ustedes vean una pregunta que tenga estas dos palabras, a la hora de traducirlo, lo vamos a traducir de esa forma. Con quién? Porque si no sería bien raro, ¿verdad? Si dijésemos um, ¿Quién juegas eh, béisbol con? O sea, si lo tradujéramos así, sino que lo vamos a decir ¿Con quién juegas béisbol? Eso sería en español. Who do you play baseball with? Entonces es importantísimo tomar en cuenta eso. Who is going to be at the beginning of the question? And with is going to be at the end of it. So, who do you play baseball with? Now, the proper answer would be I play with some friends from work. We have a team. Si sí, aquí depende, ¿verdad? ¿Quién será la persona que los acompaña a ustedes a jugar? Si ustedes juegan um, con su familia, you can say I play with my family. Si ustedes juegan con sus vecinos, I play with my neighbors. Si con sus compañeros de clase, I play with my classmates. So all the time, it's going to depend on your experience. O sea, siempre va a depender ¿verdad? de su experiencia, lo que ustedes ya hayan hecho. So who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. All right. Then where? Where do you play? This is referring to a location, um, position, or um a specific field or place where you go and play where do you play see ¿Sí? donde juegan and here the proper answer is going to be we play at hunter park we play at hunter park esto es porque se refiere verdad a una respuesta en conjunto estamos hablando ya del grupo del, del equipo Juegan en este parque, Hunter Park. Pero si solamente fuese para mí la respuesta, la pregunta, perdón, yo podría contestar, I play at Hunter Park. Si yo no estuviese hablando acerca de mi equipo, I can say I play at Hunter Park. All right, next one up is how often do you practice? How often? Esta es una de las preguntas más comunes del how, sí, how, how often, how often se refiere a qué tan a menudo. En este caso se va a utilizar una versión de los um, adverbs of time o de los de los de los que estuvimos practicando el otro día sería una versión distinta claro pero eh, básicamente se refieren a lo mismo verdad so how often qué tan a menudo how often do you practice qué tan a menudo practicas we practice once or twice a week sí we practice once or twice a week practicamos una o dos veces por semana so we practice once or twice a week Good. Next one. When do you practice? When do you practice? When we use when, we're talking about a time. When do you practice? See, ¿Sí? cuando practican? So the practice is on Sundays. We practice on Sundays. We practice on Sundays. Nice. And then the last one is also, once again, going to refer to a time, but a more specific time. This time around, we're going to need a specific time. What time do you play? Or what time do you start? Sorry, what time do you start? A qué hora inician? See, ¿Sí? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. We start at 10 o'clock in the morning. So these are the main um, simple present double H questions that you can ask. Esas serían entonces las preguntas principales, ¿verdad? What, who, um, where, how often? When, what time. Más adelante vamos a tener tiempo de practicar estas. Por ahora, más bien quisiera que nos movamos un poco con esto, sí. La pronunciación de can y can't. Estos, o sea, son bien similares en cuanto a cómo suenan, pero, o sea, existe verdad esa esa diferenciación al final de la pronunciación del segundo, del can't, el negativo, sí. Claramente, si ustedes eh, están hablando o escribiendo o refiriéndose a una situación formal, es mucho más recomendable que ustedes escriban cannot, ¿sí? Escriban I cannot. Pero si ustedes eh, se refieren, ¿verdad?, a una situación um, informal, pues lo más apropiado es que se utilice can't, así como, um, como lo tenemos acá, can't, ¿sí? I can't. Um, ustedes, por ejemplo. Cuando van a utilizar can es en el caso que se refiera a una situación que ustedes pueden realizar. O sea que esto se usa para hablar acerca de las habilidades que yo puedo tener. Sí, I can, I can, yo puedo. Es algo que yo puedo hacer. So I can act, sería yo puedo actuar. Sí, I can act, but I can't sing very well. But I can't sing very well. Entonces, can't se va a utilizar con las habilidades que yo no tengo. So, I can't act. Yo puedo actuar, but I can't sing very well. Pero um, no puedo cantar muy bien. So, I can't. Diferente, ¿verdad? Can, can't. Can, can't. ¿Sí? Y si se fijan, esto de aquí, eh, que está entre estas slashes, justo acá. Eso se conoce como el lenguaje fonético. Son, o estos representan en sí, los sonidos que se supone que nosotros emitimos a la hora de pronunciar un idioma específico. Cuando tenemos can, si ¿sí? se fijan que, o sea, incluso parece ser eh, una e, ¿verdad? Que está dada vuelta. Es can, sí, can. Pero cuando tenemos el negativo, es completamente distinto el símbolo. Aquí este suena diferente también. Can, sí, como si fuese una E. Can't, can't. O sea, es como una E más corta, sí. Can't, can't. Esa sería entonces eh, la diferencia en la pronunciación entre can y el can't. I can act, but I can't sing very well. Siempre que ustedes tengan um, una habilidad, ustedes la pueden expresar de esta forma, ¿verdad? I can do this, I can do that. Um, for example. Diego, what is an activity or an ability that you have? Una habilidad que tú crees que, um, que posees? I can dance, but I can't sing. Okay, very good. So I can dance, but I can't sing. Very good. That is a really good option. I can dance, but I can't sing. How about um, Walter? What is an, an skill or an ability that you have? Uh, I I can uh, uh, I can cooking Okay? You can't or you can. No, no escuché, no escuché. Podemos o no podemos cocinar. I can't cook. I can't cook. Ok, so it will be solamente cook. Cuando hablamos con este tipo de verbos, solamente es necesario decir cook, ¿verdad? I can't ah, okay. cook. Uh -huh. okay, I can't cook. cook. All right. Um, how about, Adriana, what is an ability that you have? I can play piano. Okay. But I can play guitar. Okay, very good. I can play the piano, but I can't play the guitar. That is when we're also talking about in a specific thing. Podemos utilizar, verdad, ahí el, um, los diferentes artículos. Sí, the. I can play the piano, I can't play the guitar. Um, muy bien. How about Karen Sanchez? An ability that you have? I can't sing, I okay. cannot draw. You cannot what? Sorry? Draw? Dibujar? Oh, draw, 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 draw. draw. yeah, okay. Draw. okay, so I can sing, but I cannot draw. Nice, 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 nice. Um, from Carla Gomez, tell me an ability that you have. I can creatively. Okay. No sé si vale por la habilidad, teacher. <laughs> ¿Cuál sería? Perdón. Creativity. Creativa. Oh, ok, 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 ok. Um, Podría ser I can be. Sí, ahí sí, can be. Puedo ser I can be creative. Ahí okay. sí, creative. I can be creative. Okay. ok, yeah, it can count as an ability. Okay. Who says that it can't? Muy bien. Entonces. Importante, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de cosas que yo tengo a mi disposición como mis habilidades, yo puedo hacerlo de esa forma, I can, pero si son cosas que no necesariamente um, yo estoy preparado para hacer, en ese caso, entonces voy a decir can't, sí, can't. Muy bien, pues creo que eso era lo que teníamos para esta noche. Mañana vamos a tratar, ¿verdad?, de cerrar ya todos los temas de la plataforma. Como les digo, si tienen alguna duda, por favor hagan lo posible de, de expresarla mañana. Y pues terminamos de preparar eh, pues el final, ¿verdad? Ya la recta final de lo que sería este módulo. Um, thank you guys very much for your attention. Thank you, thank you very much for your participation this evening. Um, ahora sí, vayan a descansar, descansen mucho. Sí, de una vez, no van a estar chateando. Uh, so, yeah, y no, no estén extrañando a esa gente que no deben extrañar, ¿verdad? Hablo con Diego <laughs> Just kidding <laughs> Ok, so, thank you guys um, Have a really good night And I will be seeing you tomorrow ¿Sí? Good Bye. night Good night Ok, perdón, Carla, ¿cómo era? Recapitulando, teacher, Si la plataforma solamente va a estar activa hasta mañana sí, Para hasta terminar mañana. con todo sí, Hasta mañana medianoche sería sí. uh -huh. Bueno, ok Bye. See you tomorrow then. Bye-bye. Okay.